¿Saben qué hora es? Es hora de escuchar una gran historia. Es tan divertido aprender unidos. Así que ven, ven, ven al Clubhouse con Oli y sus amigos. Así que ven, ven, ven al Clubhouse. Es súper divertido. El Super Clubhouse. ¡Guácala! Oh, hola amigos, soy yo, Super Lucy. Y hay un olor tan feo afuera. Son los botes de basura afuera de la casa de mi vecina Kathy Sue y huelen feo. Han estado en la banqueta durante días. La señorita Kathy no puede jalar sus botes de basura porque se lastimó el pie y no puede caminar muy lejos. No, ni siquiera puedo hacer galletas para los niños del vecindario. La señorita Kathy Sue siempre está haciendo cosas por otras personas. Entonces, alguien debería hacer algo por ella. Alguien como... ¡mi papá! Le preguntaría, pero está en el trabajo. O podría preguntarle a mi mamá. Pero ella está en una llamada importante. ¿A quién más podría preguntarle? ¡Es Oli! Hola, Lucy. ¿Quién puede ayudar a la señora Kathy Sue? Hola, Oli. Ese es el problema. No sé a quién más pedirle que ayude a la señorita Kathy Sue. A veces un problema parece demasiado grande para ti, pero sé de alguien que puede hacer grandes cosas. Es verdad. Solo escucha esta historia y sígueme. Sígueme aquí, sígueme aquí. Oli tiene una historia para ti, para mí. Ahora, si solo aprieto un poco aquí y este por acá. ¡Oh! Hola amigos, soy Luis el Constructor. Solo estoy terminando un gran proyecto para mi amigo Miguel. No puedo creer que sí haya sido posible arreglarlo. Fue muy difícil arreglarlo para que funcionara otra vez. Y por cierto, esto me recuerda a la historia de hoy. ¿Quieren ayudarme a construirla? ¡Ja, ja! ¡Genial! Ayúdenme a armar la historia. Martillos arriba, amiguitos. ¿Listos? 1, 2, 3, ¡martillo!
Buen trabajo, amiguitos. Ya pueden guardar sus martillos. Ahora solo necesitamos nuestras herramientas de la historia. Listo. Ya tenemos todo lo que necesitamos. La historia de hoy comienza con un grande y malo gigante. Ahora todos digan, ¡wow! ¡Wow! Su nombre era Goliat. Y él no era nada amable. ¿Sabes a quién quería lastimar Goliat? Al pueblo de Dios, los israelitas. Todos los días Goliat se burlaba de los israelitas. Ñe, 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 Ñe. ¿Quién me va a retar? Pero los israelitas estaban demasiado asustados. Nadie era lo suficientemente valiente como para desafiar al gigante. Hasta que un chico llamado David vino a traerle comida a sus hermanos mayores. Él estaba ahí cuando el gigante salió a burlarse de ellos nuevamente. Y David pensó, claro, uno de los soldados israelitas va a salir a derrotar a ese Goliat. Pero todos le tenían miedo. Muéstrenme su cara de miedo. Sí, estaban tan asustados. Así que David dijo, yo lo haré. Todos estaban tan sorprendidos. David no era un soldado. ¿Cómo pudo desafiar al gigante? Pero David sabía que Dios lo ayudaría a ser fuerte y valiente. Entonces él decidió desafiar al gigante Goliat. Intentaron ponerle una armadura. Creo que esa es demasiado pesada. No pasa nada si la armadura no le quedaba. David sabía que Dios lo protegería y lo ayudaría. Él sabía que Dios lo había creado para hacer cosas grandes. David tomó una resortera y 5 piedras lisas y fue a pelear con el gigante. Ñe, 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 Ñe. ¿Quién me va a retar? Yo, dijo David rápidamente. Goliat dijo, ¿tú? Eres solo un niño. Entonces David sacó su resortera y dijo, Goliat, podrás tener todas tus armas grandes, pero Dios está conmigo. Luego puso una piedra en la honda. Ahora, todos sostengan su resortera imaginaria de esta manera. Ahora, gírenla en el aire así. Muy bien. Ya pueden bajar sus ondas imaginarias. Bien. David usó su resortera y la piedra le pegó a Goliat y lo tiró al piso. Ahora todos digan, ¡se cayó! ¿Listos? ¡Se cayó! Buen trabajo, David. Salvaste al pueblo de Dios, el gigante malvado. Dios hizo que David hiciera algo grande. Dios te hizo para hacer grandes cosas también. Oh, hola, Oli. Dime, ¿quién te hizo hacer cosas grandes? Dios me hizo hacer cosas grandes. Es verdad. Ahora, dime tú. ¿Quién te hizo hacer cosas grandes? Dios me hizo para hacer cosas grandes. Esa es la verdad, amigos. Créanlo. Adiós. ¿Ya escucharon, amigos? Todo es verdad. Dios ayudó a David a vencer un gigante y también nos ayudará a nosotros a hacer grandes cosas. Gracias, Oli. Adiós. ¡Wow! David hizo realmente cosas grandes. Dios también me hizo para hacer grandes cosas. Yo creo que yo entendí la historia. ¿Ustedes entendieron? Si la entendieron, digan, entendimos. ¿Entendieron? ¡Entendimos! ¡Muy bien! Sé quién puede ayudar a la señorita Cathy Sue. ¡Yo! Lo que sea que traiga el día, Dios me hizo para hacer grandes cosas. Y aquí voy a salvar el día.
¡Nos vemos pronto, super niños! ¡Tananana! Courageous. Do not be afraid, for the Lord your God goes with you. Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God goes with you. Deuteronomy 31:6.